Ante el crecimiento de Chiapas y el trabajo en unidad que se refleja en la entidad, diputados federales de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública expresaron su apoyo y se comprometieron con el gobernador Juan Sabines a ser impulsores para lograr más recursos para el Estado. El diputado federal del PRI, Roberto Álvarez Glisson, reconoció que el gobierno del mandatario de Chiapas tiene prisa por combatir la pobreza y la marginación, y para ello se ha desplegado acciones y recursos con las ciudades rurales, con obras directas para los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano en el campo, la educación y el turismo. Chiapas es un estado con grandes potencialidades y oportunidades. Se ha trabajado de forma sólida en temas muy concretos, el combate a la pobreza, por ejemplo, con políticas públicas innovadoras como ciudades rurales, o como es focalizar el ataque en los 28 municipios. Se ha tenido una política de impulso a la micro y mediana empresa. Manifestó que el grupo parlamentario Tricolor trabajará con todo en beneficio de Chiapas y se mostró complacido de que el Estado haya pasado del lugar número 9 al 5 en la obtención de recursos, lo que habla de que se trabaja en equipo y unidad. En San Lázaro, Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, reconoció la estrategia de combate a la pobreza, que tiene método y se está apegando a los lineamientos y recomendaciones de las organizaciones de las Naciones Unidas, como creo que no se ha hecho en ninguna otra parte en el territorio nacional y muy difícilmente en otras latitudes. Juan Sabines Guerrero detalló los avances que en Chiapas se han conseguido en los últimos 3 años, luego de que se diera a conocer a través de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que en el 2005, de los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano del país, 28 se encontraban en Chiapas. Comentó, lo cual no vimos como una advertencia, sino como una labor que atender esa penitencia que nos estaba dejando como el estado más pobre de México, pobreza que se refleja día con día en cualquier comunidad de pueblos indígenas especialmente. Comentó que si bien se han invertido recursos importantes para Chiapas en los últimos años, pidió a los integrantes de la citada comisión su apoyo para continuar con el desarrollo de las comunidades y el crecimiento en general del índice de desarrollo humano en Chiapas. En este sentido, el diputado federal chiapaneco Roberto Álvarez Glisson, miembro de la Comisión de Presupuesto del Congreso Federal, intervino para ahondar en el tema del presupuesto de la Nación para el 2011 y particularmente los recursos que se destinarán a Chiapas para atender las urgentes necesidades del colectivo chiapaneco. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor gobernador Sabines, aquí a la Comisión de Presupuesto. Obviamente nuestro estado, Chiapas, es un estado con grandes oportunidades, grandes potencialidades, con grandes rezagos, con una gran marginación. Tenemos más del 50% de la población todavía viviendo en pobreza alimentaria, más del 75% en pobreza patrimonial. Y pues el esfuerzo de todos los partidos y de todos los niveles de gobierno debe de estar enfocado en romper el círculo vicioso, tener y provocar historias de éxito. Y yo sí quiero reconocer en este espacio pues que en el gobierno de Juan Sabines pues se tiene prisa para avanzar más rápido en Chiapas. Se ha trabajado de forma muy sólida en temas pues muy concretos, en el combate a la pobreza, por ejemplo, con políticas públicas innovadoras como son ciudades rurales, o como es focalizar el ataque en los 28 municipios. Se ha tenido una política también de impulso a la micro, pequeña empresa, a la instalación de empresas, al campo, a la educación, a la salud, al turismo, a la infraestructura carretera, y sí queremos reconocerlo hoy aquí. Y también decirle, señor gobernador, que el grupo parlamentario del PRI vamos con todo para apoyar recursos para Chiapas. A mí me da mucho gusto decir que esta 61 legislatura, esta soberanía, con el trabajo en equipo de todos los partidos políticos, de nuestro presidente, de la comisión y del gobernador Sabines, se pasó el año pasado del noveno lugar en recursos, la novena entidad, a la quinta entidad. Y eso pues habla de que se está trabajando en equipo para impulsar a nuestro estado. Este 15 de noviembre vamos por ley a aprobar el presupuesto de esta nación,
Y pues tenemos varios retos, porque si hay que decirlo con mucha claridad, el Ejecutivo Federal nos manda un presupuesto que ni combate a la pobreza ni genera empleos. Hay una reducción, está muy castigado el tema de carreteras, del campo, del deporte, de la cultura, de la economía. Y pues decir aquí que el grupo parlamentario del PRI hará, impulsará un presupuesto para la gente, para la activación económica, para la generación de empleos, y que vemos obviamente dentro de esta estrategia de un presupuesto para la gente fundamental impulsar varios temas de los que trae aquí el señor gobernador. Impulsar un fondo regional que gracias a él se han podido hacer las ciudades rurales, o se ha podido atacar de fondo los temas de los 28 municipios. Queremos un fondo regional consolidado y fuerte, impulsar los temas carreteros. Se ha avanzado, pero aún es importante decir que Chiapas es de los estados que en promedio per cápita está bajo del promedio a nivel nacional en recursos per cápita, y tenemos que seguir impulsando más recursos en operación de hospitales, en tener más carreteras, en impulsar los temas de seguridad de la frontera sur, de la prevención, que este grupo parlamentario, el del PRI, está impulsando muy fuerte este tema, señor gobernador, y creo que podemos trabajar fuertemente que el combate, el fondo de reconstrucción tenga un detonante fundamental de prevención en el estado obviamente de Chiapas y en el estado de Tabasco. Y decirles que creo que en equipo podemos seguir haciendo que esta 61 legislatura, con el trabajo de los tres niveles de gobierno, le dé a nuestro estado mejores oportunidades de desarrollo.